escribano autorizante comparece don Alberto Francisco Carmato. Y en este acto dice que acepta en sucesión del difunto don Lorenzo Novoa la parcela 34 de propiedad del difunto, cita en el paraje conocido como Laguna de las Ánimas. Teniendo constancia de que los familiares directos, hijos, padres, hermanos, se hayan muertos o inexistentes, doy fe, bajo el poder y consentimiento del abogado patrocinante de esta causa, el doctor Luciano Cirilo Ferdaz, esta escribanía enajena en este acto dicha propiedad a don Alberto Carmato, considerándolo único heredero, según folio 123 del registro a mi cargo, leída que le fue. Ratifica su contenido y firma al pie de la misma. Estas son las llaves. ¿Qué cuero tan suave que es? ¿Un alto? Algo parecido. Me llamaron de la oficina de este abogado. Parece que el tipo era pariente lejano de mi tío Agustín. Ya está, después te las mando. ¿Te acuerdas de mi tío Agustín, no? No, ¿cuál? El que estaba internado en el psiquiátrico, murió el año pasado. Ah, el pastor que hablaba con Satanás. Sí. Bueno, parece que el tipo lo único que tenía era una casilla en la Laguna de las Ánimas, pero bueno, me la dejó a mí. Se puede cambiar, señora. ¿Recuerda el mes de gestación que perdió los embarazos? Sí. El último lo perdí a los 4 meses. Ajá. No, no. El primer embarazo lo perdí a los 2 meses. ¿Y el último? Y el último... Sí, el último ahora, los 4. Fernando. Sí. Acá están las facturas de compraventa. Bien. Dale. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Sobrino? Sí. Che, ¿y vas este fin de semana? No, este fin de semana no, porque, bueno, nada, Carmen no se siente muy bien. Sí. Las minas cuando están embarazadas, ¿no? Estás contento con eso, ¿eh? ¿Qué te parece? La verdad, era uno de los últimos lances, uno de los últimos tiritos. Salió bien, gracias. Y voy a cumplir 50 años. ¡Oh, el viejo choto! ¡Qué viejo choto! Bueno, nos vemos la semana que viene, dale. ¿Estudio? Si total, por un día que esté cerrado el negocio, no va a pasar nada, ¿no? No, está bien. No te preocupes, gracias. Además, quiero estar solo. ¿Seguro? Sí, además prefiero que te quedes por si Carmen necesita cualquier cosa. Está bien que estemos. Le voy a decir a Jimena que hoy no voy, así me quedo acá. Dale. Estoy seguro que se va a poner más contenta que te quedes vos que me quede yo. Dale, Tito, no seas exagerado. Están un poco nerviosos, pero nada más. Puede ser. Al final Carmen va a tener razón y me voy a tener que conformar con tener un solo hijo. ¿Y eso? Ah, me clavé un paternoste cuando estaba haciendo la caja de pesca. Cuídate.
¿Cómo dice que anda el pescador? Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Lindo nomás. ¿Cenamos? Por favor. ¿Qué le ha pasado? No sé, se cayó, pero bueno, igual ya estaba vieja. ¿Tiene alguna para vender? No. Ay, no me diga. Bueno, cannabis voy a llevar, eso sí. Ay, no, patrón. Esta vuelta se la debo. Justo estaba sacando el cartel. Bueno, se ve que no es mi día de suerte, ¿eh? Esperemos que mejore. Pero por lo menos va a tener buen tiempo. En Laguna Grande siempre hace buen tiempo. Hoy voy un poquito más allá, ¿eh? Me voy hasta la Laguna de las Ánimas. Cartel que lo tiró por la pata. Está bien, quédese con el vuelto, ¿eh? Me voy. Chao, que tenga un buen día, ¿eh? Que tenga usted un buen viaje también. Hola. Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Mire, ¿tendría para cargarlo? Sí, cómo no. Permítame. También voy a necesitar un poco de carnada viva. Linterna, si tiene, una de esas comunes nomás. Linterna no. Pero tengo algo que le va a ser de mayor utilidad.
le agradezco, pero la verdad necesitamos una linterna. Esto, no se preocupe. Va para Laguna de las Ánimas, ¿no? Sí. Allí no hay luz eléctrica. Se corta muy a menudo. Lo va a necesitar. Con esto va a poder ver todo lo que usted quiera ver. Hazme caso. Llévelo. Ya sé que te pudro con mis cartitas celestes, pero no discutamos más, por favor. Quiero que estemos contentos, que preparemos tu cumpleaños. Y si Dios no quiere darnos un hijo, por algo será. Tal vez es mejor así. Te quiero mucho, Carmen. Que te rebelaste contra mí.
sorpresa. ¿Cómo llegó hasta acá? La casa de fotografía. Revelado. Preparación y venta de cámaras. Ese tipo de cosas. ¿Fotógrafo? No de los mejores. Digamos que no me animé. Pero conozco el oficio. Dígame, ¿qué hay de cierto en eso de que la mirada transforma el objeto observado? Eso dicen, ¿no? Uh-huh. Lo mío es más elemental. Yo saco lo que veo y punto. Seguramente su mirada debe ser distinta a la de los demás. Digo, cuando usted elige un encuadre, una óptica, cuando usted abre un diafragma para ver el fondo, está eligiendo ver algo que los demás no ven. Tengo que conocer el tema. Un simple aficionado, nada más. Me gusta la mirada de los demás. Cirilo me dijo que se llamaba, ¿no? Cirilo Ferdás. ¿No tiene la casilla? Por la orilla, a 300 metros. Dentro del monte. Qué raro. Me habían dicho que esta era la única por la zona. ¿Usted tiene un pariente abogado? No. Cuando escrituré este lugar había un abogado ahí, justamente, o el apoderado. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es que es un apellido bastante común. Pensar que hace unas horas estaba nadando, tranquilo. ¿No le da pena haberlo matado? No lo maté, lo pesqué. Era para comer, ¿no? Por necesidad. Sí, claro. Por necesidad está muy bien matar. Tampoco por necesidad, ¿verdad? Está el placer de la pesca. El desafío de enfrentar al animal y vencerlo. Vindicare. Vengarse. La venganza es un lugar donde coinciden el deseo y la necesidad. No sé qué venganza, ¿no? ¿Venganza de qué? No pesco para vengarme de nadie. Nunca tuve la necesidad de matar a alguien. Digo, alguna vez por algo que le hicieron o a alguien que se lo hizo, no sintió la necesidad de que ese alguien se muriera. No. No, la verdad que no. Por ahí que le agarre un buen cáncer, sí. No, yo estoy... O intento... conectarme con otras cosas en la vida y... esos cuestionamientos. Usted lleva una buena vida. Sí. Sí, tengo una buena vida. A lo mejor parece que picó algo. ¿Qué le faltaría? ¿Qué me faltaría? Un hijo. Eso me faltaría. Pero como dice mi mujer, si no ha venido, es porque Dios no ha querido. Por la orilla, 300 metros, dentro del monte.
yo que esta era la única por la zona. Dentro del monte. ¿Verdad? Hola. ¿Verdad? Discúlpeme, un desvío por acá. ¿Qué desvío? Sí, un desvío. Hola, doctor. Mucho gusto. Soy Alberto Carmato, marido de Carmen. Quédese tranquilo que está todo bien. ¿Qué pasó? No, nada. Un pequeño desmayo nada más. Se ve que tuvo una pequeña pérdida y se preocupó. Pero ya le dije que se quede tranquila, que eso es normal. Si es una mujer fuerte, va a tener un buen embarazo. ¿Embarazo? ¿Qué embarazo? El médico no se había dicho que lo había perdido. Pero, no, si quiere le voy a hacer una ecografía para estar más tranquilo, pero está todo bien. Es el primero. Sí. Quédese tranquilo que va a andar todo muy bien. Adiós. Cirilo Ferraz. No, mi amor, no
tomate no, porque me da náuseas. No me voy a preparar. No, tengo un picote tostada. No, yo me lo preparo. No, ahora me levanto. No, mi amor, quedaste en la cama. Vos no tenés que hacer esfuerzos. Gordito, estoy embarazada, no estoy enferma. Yo ya sé que no estás enferma, mi amor. ¿Pero qué dijo el médico? ¿Qué? Que la señora se cuide, que no haga esfuerzos. Si vos sos la señora, déjame que te cuide. Bueno, está bien. Ya vengo, ya llego. Hola. 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 Chao, mi amor, me estoy yendo. Cuídate, prométeme. Cuídate, ¿eh? Hola. Buenas tardes, ¿necesitaba hablar con el escribano, por favor? No, el escribano no está. ¿Podría decirme que ahora lo puedo ubicar? Hola. Perdón. Buen día. ¿Estaba buscando al escribano? Usted es el que llamó por teléfono más temprano, ¿no? Sí, porque estoy buscando al escribano, ¿no? Como no... Bueno, yo ya le dije que el escribano no está. Y no va a volver tampoco. ¿Y eso? Un cuadro de Caravaggio que quería ver. ¿A las 2 de la mañana? Bueno, sí, se me hizo poco. Thank you.
Lucía, en el medio de la celebración de su boda, y loca de amor por Edgardo, aparece con todo su vestido manchado en sangre, porque acaba de matar a Arturo, su flamante esposo. Después, al final, Edgardo y Enrico se baten a duelo. Enrico es el hermano de Lucía. Y Edgardo, sabiendo que ella murió de amor por él, se deja matar para poder unirse con ella en el cielo. Buenísimo. Claro. Claro. Buenísimo. Buen intento, Tito. Me conmueve. O sea, casi llega a conmoverme. O sea, pero a mí déjame con otra música un poco más pum para arriba. Pero vos te das cuenta, uno intenta darle cultura a esta bestia. ¿Qué haces con eso? Ay, por no podés favor. Tomar alcohol, por favor. Pero tranquilízate, Tito. Estaba, me mojé los labios nada más, un poquito. No queda un fondo ahí nada más. Sí, Tito, tranquilo, che, no, no seas tan cuida. Perdóname, no. ¿Te lastimé? No. Me parece que me está saliendo un herpes acá, no sé. Me pica, me arde un poco. Ah, mira vos. Ahora me lo vas a contagiar a mí. No te puedo contagiar porque los de la boca no se contagian. No sé, qué sé yo. ¿Querés que traiga la pomada del baño? Yo tengo dos manos, dos piernas, puedo ir perfectamente yo a buscarla. Bueno, va a ser mejor que me vaya a dormir. Mañana que madrugar, ¿no? ¿Vas a ir a pescar entonces? ¿Quieres que me quede? No. ¿No te quedas a dormir, Germán? Sí, quedaste, cierre tarde. Sí, anda a dormir. Yo le preparo el colchón acá. ¿No crees que te ayude? Mejor. Tenés que poner hielo. ¿Pero qué hielo, nene? ¿Qué decís? ¿Te despertamos? ¿Qué hacen todavía levantados? Es tardísimo. Pero, mi amor, estábamos charlando, nada más. Estas no son horas para andar charlando. Bueno, buenas noches, ¿Por qué mejor no vamos a dormir, Germán? Te está esperando afuera en la camioneta. Ah, bueno. Yo lo dejo en el negocio y sigo viaje, como siempre, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuándo volvés? Bueno, mañana a la noche. ¿Querés que me quede? No, en serio, quédate tranquilo. Cualquier cosita está Germán. Claro. Bueno, nada, me cerrás que me estropa. Sí. Bye. Bueno, chao. Nos vemos el lunes.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Llenamos? Por favor. ¿El señor que solía estar acá, Ramón? No sé, la verdad que yo hace poco que estoy acá. ¿Quién es? Ah, buen día. Sí, discúlpeme la molestia. Mire, estaba buscando información de una persona, Lorenzo Novoa. Sí, pero ya no vive más acá, ¿eh? Dígame, ¿no tendría un teléfono o una dirección donde yo pueda obtener información? A ver, espere un momento. Era muy buena gente, no tengo de qué quejarme. Pero, la verdad, un día se desaparecieron y me quedaron debiendo 2 meses de alquiler. A mí me extrañó porque yo tengo muy buen ojo para seleccionar los inquilinos, ¿eh? Pero cuando llegó acá no tenía ni dónde caerse muerto. Con decirle que le alquilé porque me dio lástima. Pero después, auto nuevo, ropa fina, la mujer todo el día en el club. Linda mujer la señora, ¿eh? ¿Tenían un hijo? No. Cuando estaban acá, ella estaba esperando. Esta tu desgracia te ha penetrado hasta el corazón, porque te rebelaste contra mí. ¿Cómo te voy a perdonar por ello? Tus hijos me dejaron y juraron por el no Dios. Yo los harté y ellos se hicieron adúlteros y el lupanar frecuentaron.
Son caballos lustrosos y vagabundos, cada cual relincha por la mujer de su prójimo. La mujer de su prójimo. Y de esto no pediré cuentas. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Más o menos. La verdad que no me sentía muy bien hoy a la mañana, así que no te preparé nada de comer. ¿Pero qué pasó? No pasa nada, mi amor, pero estoy embarazada. No, pero eso es algo bueno, no malo. Sí, ya sé, pero a veces es un problema. ¿Por qué un problema? A ver, engordé, me salen varices, manchas en la cara. Me siento hinchada, me siento horrible. Yo te veo hermosa. Voy a tomar la pastilla. Viste que Germán cortó con la novia, nomás, ¿no? Sí, sí, ya sé. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Quién me lo va a decir? ¿Él? Qué pena, ¿no? No sé, a mí me parece que esa chica no era para él, era muy posesiva. No, qué posesiva, la lo celaba un poco, pero normal. Germán es un chico muy adulto para la edad que tiene, muy maduro. Parece que necesita otro tipo de mujer a la vez. Sí, no sé, puede ser. Hola. Hola. Cada cual relincha por la mujer de su prójimo. Te dije que no tomes alcohol, que no fumes y que no comas cualquier porquería porque perjudicas al bebé. ¿La entendés o no la entendés? Pero si no estoy tomando alcohol, ¿no ves? ¡Mirá! ¿No ves que no es alcohol? ¡Es una gaseosa! ¿Vos
Bueno, discúlpame, no me di cuenta. ¿Y los puchos que están en el tacho qué? Pero si yo no fumo. No fumo más. Dejé de fumar desde el primer día que supe que quedé embarazada. Los puchos son los tuyos, los que estuviste fumando hasta cualquier hora de la noche. Si me levanté descompuesta de las náuseas que tenía por el olor que había en toda la casa. Bueno, discúlpame, discúlpame, ya está. Ya está. Voy a hacer unos fideos. ¿Tú crees con manteca como un poco de aceite? No quiero nada, no tengo hambre. Pero déjate de pavadas. Lo que vos comés, lo come el bebé, ¿lo entendés? Tenés harta con el bebé. Pero lo único que te importa es el bebé, que no haga esto por el bebé, que no coma. ¿Por qué no me dejás tranquila? Si yo tengo ganas de comerme un paquete de papas fritas porque se me canta en mi cuerpo y lo voy a hacer. Si el médico me dijo que cuando una es primeriza se pone un poco ansiosa y a lo mejor estoy más nerviosa de lo habitual, pero va a estar todo bien. En serio, va a estar todo bien, no te preocupes. Voy a cocinar. Me va a hacer bien. Mejor cocino yo. Así estoy ocupada. ¿Vos querés tener ese bebé? ¿Qué dijiste? ¿Pero cómo me puedes preguntar una cosa así? A ver, decime vos. No sé. A veces me parece que sí, a veces que no. A mí me parece que... vos ves cosas que no son. ¿No es jueves hoy? Hoy tus amigos no se juntan a comer. ¿Por qué no vas con ellos? En serio, anda. Anda que te va a hacer bien. Festejar, porque parece que es una señora grande, lo tiene que pasa que últimamente tiene un comportamiento... No creo porque está embarazada. Bueno, cuando está embarazada se pone así. Me lo vas a decir a mí. Cuando Ana estaba embarazada de Federico, estaba insoportable, no había poronga que le viniera bien. ¿Te puedo decir una cosa, Tito? De corazón te lo digo, ¿eh? La cuidas mucho acá, mi amor. ¿Para qué? Si el pendejo se le hizo otro. Tenés que reconocerlo, boludo. Las minas se comen un pendejo, te lo digo yo. A mí me parece que la... Escúchame, si al tipo no le prueban de que fue un homicidio premeditado, ¿le pueden reducir la condena por emoción violenta? De todos modos, es un homicidio grabado por el BIN. Sí, la verdad, Tito, con sinceridad, no, ahora en serio, sí, joder. Si llegas a salir de tu casa y caes de sopetón,
No salga con un cuchillo. Lo que tenés que hacer es llegar, dar la hora al tipo y agradecerle a la paternidad. Tito, 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 no, que ya me voy. ¿Estás bien vos? Sí, sí, está bien. ¿Habrán saltado los tapones? Sí, puede ser. Andá hasta la camioneta y tráeme el farol que está ahí adentro. Neve. Acá está. Tito. Bueno, hasta mañana, ¿Yo que le dije que lo iba a necesitar? ¿Qué pasa, hombre? No, lo que pasa es que no. Se cortó la luz, no lo esperaba. Sí, me vino bien, la verdad, me vino bien. Pobre hombre, ¿no? Sí, pobre hombre. Pobre mujer también, ¿no? No, no lo digo, pero lo digo por... por Alcaraz, el hombre que los mató. Piensa en ese hombre, ¿no? Qué pesadilla haberse enterado que su mujer lo engañaba con su mejor amigo. Le había recordado cada momento, cada instante, cada detalle. La mirada de su mujer sonriendo cuando él se iba a trabajar, fingiéndole amor, mientras ella se quedaba sola en la casa. ¿Pero qué? No, no, en serio, quédate tranquilo. Esperando a su amante. Cualquier cosita está firmando. Estoy seguro que los días anteriores a la masacre deben haber sido un verdadero infierno para ese hombre. Pensando en ese intruso que abría sus muebles. ¿Vas a ir a pescar entonces? Tocaba sus cosas, ocupaba su cama, imaginando las manos de su mejor amigo sobre el cuerpo de su mujer, desvistiéndola, acariciando, tocándola, hasta que un buen día una llamada telefónica le advierte que su mujer lo engaña. Y él duda, pero cree en ella. Cree en esa mujer que estuvo con él durante tantos años y se lo dice. Y ella... ¿Pero cómo me puedes preguntar una cosa así? Siente. Me parece que necesita otro tipo de mujer. Y después otra llamada. Y otra advertencia y él vuelve a dudar. Y ella vuelve a mentir. Y él vuelve a creer. Después saca la basura, la bolsa se rompe y se quedan unas colillas de cigarrillo que no eran los que fumaba él. Entonces todo encaja. Ahora, hubiera sido mejor que no se enterara de nada. No. Lo mejor es... es que se entere. Lo mejor es saberlo. Si a mí me pasara, a mí me gustaría saberlo. No sé, yo creo en la honestidad. A propósito de honestidad, cuando estuve por aquí, su empleado por error. Me entregó estas fotos. Hable.
llamada que estabas esperando? No. ¿Por? Como viniste corriendo al teléfono, te atendieron y cortaron. Y bueno, pero a lo mejor habrá pensado que se había equivocado. Qué raro, ¿no? Porque acá vivimos vos y yo solo, todo el mundo sabe que estamos casados. Si no es para mí, es para vos. Bueno, pero vos viste que hay mucha gente que llama y que corta. Ah, oh, mira. No, yo no conozco a nadie. ¿Vos sí? No, no sé. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, lo decís con tanta seguridad que debes conocer a gente que llame y corte. No, no, mi amor, no conozco a nadie que llame y corte, no. Ya está la comida. ¿Te sirvo, querés? No tengo hambre. Bueno, te voy a hacer un cafecito. La verdad, hoy fue un día de suerte, porque a la tarde vino un hombre que se llevó todos los libros. Parecía un abogado. Ay, como decía mi difunta, si usa corbata y moño, seguro que es el demonio. Y tenía razón, ¿eh? Porque estos abogados son como el demonio. Lo hacen ver a uno cosas que no son. Usted venía por la cuna, ¿no? ¿Está todo listo? Todo listo. Bueno, le doy un beso a Carmen y vamos. No, déjala estar durmiendo. Por fin voy a conocer tu lugar. Sí. ¿Es lejos? No tengo señal acá. Me voy ahí a ver si agarro. Buen día, señor. Buen día. ¿Cenamos? Sí, por favor. ¿Agua? ¿Aceite? No, está bien, gracias. Gracias. ¿A quién llamabas? A Jimena.
¿Ya se habían peleado? Sí, pero estuvimos hablando un rato y quedamos de vernos este fin de semana. Por eso, yo me colgué y no le avisé que veníamos para acá. ¿Vamos? Ah, digo, para no llegar tan tarde a la laguna, sí. Mañana hay que volver temprano. ¿Por? Por tu cumpleaños, Tito. ¿O no, no vas a ir a cenar con Carmen? ¿Por qué la acordaste con Jimena? Digo, si se puede saber, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a lo último estaba medio hincha pelota, ¿viste? Me celaba mucho. Si te celaba era porque te quería. A lo mejor estabas con alguna otra mina y por eso te celaba. No, Tito, nada que ver. Pasa que si un día no iba a verla, ella flasheaba cualquier cosa y que qué sé yo y... Y eso me terminó hinchando las bolas. ¿Era una mina grande? ¿Qué cosa? La mina con la que estaba saliendo para que te celara. No, Tito. Nada que ver. ¿Por qué se te ocurre que yo podría estar curtiendo con una mina más grande? Porque se te nota. No, Tito, ¿qué decís? No, Tito, pará. No seas flojito, dile. Al fondo. Así que este es el paternoster. Sí. Una trampa simple donde todo consiste en poner los anzuelos a distintas alturas. Y la carnada justa para que la presa caiga. Una línea, una plomada. Una boya. Tres anzuelos. A veces engancha uno, a veces dos. A veces tres. No te jodes, yo me voy a ir a acostar. Anda nomás. Vos, llévate la linterna. Tito. ¿Te volviste loco o qué? ¿Hace cuánto tiempo yo quería tener un hijo?
Años que esperaba mes a mes que mi mujer me dijera que estaba embarazada. Pero no. Ya va a llegar, Tito. Tendrías que hacerte ver, a lo mejor el problema es tuyo. Mejor, así disfrutamos más tiempo la pareja. ¿Sabes lo que me dijo mi vieja poco antes de morirse? Tito, me voy a morir y todavía no me hiciste abuela. ¿Cuándo me vas a dar un nieto? Ahora, mamá. Ahora. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Germán? Yo te quería como un hijo. Me traicionaste. No. ¿Por qué me traicionaste? Ese hijo era mío. ¿Acaso no era un hijo lo que querías? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No es nada personal. Necesitaba el alma pura de un inocente. Eso es todo. Doctor Luciano Vicenino Fernández. Esta es la
a te, ya no te.